Ya estamos acostumbrados que mucho gusto nos cuenten historias de sus vidas, pero esta vez fue José Miguel Viñuela quien hizo su propio mea culpa y se trasladó hasta cuando era animador del Festival de Talca en 2015 y contó un hecho que volvió a repetir ante nuestras cámaras. Fue después del Festival de Talca, yo estaba alojando en el hotel del casino y una noche se me ocurrió bajar a jugar, a pasar un poco el rato. Y en un minuto quería estar tranquilo, quería estar como solo, sentado, mirando la maquinita, y se me acercó una persona a pedirme una foto, me saqué la foto, después me pidió no sé qué cosa, le dije ok, y como a la tercera le dije, oye, te pido un force, es que quiero, pero son buenas, lo único que quiero es poder seguir jugando, haciendo esto, que... y la galla como que me dijo, no, nunca pensé que fuera así, y bla, y se me puso a llorar. Entonces, eso me quedó siempre grabado. Pero José, quien te viera y quien te ve, nunca me hubiera imaginado una respuesta hacia un fan. Lo bueno es que ahora tú haces tu mea culpa y también aprovechas las cámaras de intrusos para hacer una pequeña reflexión. Y hoy día trato de por lo menos que no se me vaya ni una, sino que el que se acerque, foto o lo que necesiten. Y creo que hoy día mi vida tiene otro sentido. Y también trato harto de devolver un poco lo que Dios me ha regalado. Y eso tiene que ver también con poder darle espacio y tiempo a gente que lo necesite. No solamente tiene que ir con una foto, tiene que ir también con trabajar a ese. Yo me propuse como meta tratar de hacer por lo menos 2 beneficios mensuales, tratar de devolver un poco. Yo hoy día me considero una persona muy, muy plena y muy feliz. También estuvimos con sus compañeros de mucho gusto para que nos contaran cómo vieron la confesión y el arrepentimiento de Viñuela. Hoy encontré muy bonito lo de José. En general esa dinámica estuvo muy bien, pero encuentro que siempre es bueno, todos, y me incluyo, hacer una reflexión de lo que hemos hecho mal, sobre todo en estas fechas que uno se pone más sensible, ya ando tan mujer últimamente. Es bonito porque al final sana el alma. Y además también puedes ofrecer disculpas a quien hayas lastimado, quizás. Bueno, no es la única vez que él se ha mostrado en esa faceta, porque yo creo que él ha hecho muchas veces en televisión esta reflexión del cambio que él ha tenido, que los golpes de la vida lo llevaron básicamente a mejorar como persona. Que yo creo que nos pasa a todos. Yo creo que somos... de una manera, y cuando nos pasa algo fuerte, esa cosa fuerte de alguna manera nos produce un shock. Pero una compañera del José que le parece bien lo que hizo, pero ella no se arrepiente de nada, es nuestra querida tía Patty. Bueno, la verdad es que el fin de año todos nos ponemos como buenos, ¿ah? Igual que para la Navidad. Toda la gente se pone súper buena, yo, o sea, quiero pedir perdón. Yo, como dije en la mañana, yo fui muy honesto en decirte, yo no le pido perdón a nadie. No tengo que pedirle disculpas a nadie, las cosas que he hecho las he hecho y las volvería a hacer igual. Entonces no estoy en ese plan. Pero me parece que si él lo sintió así, es legítimo. Sí, bueno. ¿Fue sincero de su parte? No, José Miguel es un hombre muy sincero, muy honesto en ese sentido, lo conozco mucho. ¿Y a ustedes qué les parece el mea culpa del José? ¿Será que, como se dice, de los errores aprende? Ya, chiquillos, aquí está. La historia es bien interesante, ¿no es cierto? Porque... uno de los fracasos también aprende. Y acá estamos hablando de un hombre que en algún momento de verdad, o sea, llegó a estar en la cúspide de la televisión y perdió ese lugar. Y él aprendió de esto y nos da... yo siento que al contar esta historia y al pedirle perdón a esa fan, él como que nos está dando a todos una lección de vida, ¿no es cierto? Es verdad. Yo creo que es importante, tal como dice ahí nuestra gráfica, hacer un mea culpa. O sea, todos nos hemos equivocado en la vida. El José lo pasó bien, lo pasó mal, lo pasó muy mal también. Y da lo mismo por la fecha, porque es verdad, o sea, escuchaba a todos los panelistas del Mucho Gusto y animadores diciendo como, pucha, la fecha nos pone más sensibles, la fecha quizás nos hace reflexionar más. Da lo mismo. Finalmente lo pensó y yo creo que de verdad, aunque haya costado, aunque haya sido mucho tiempo, meditó. A mí me tocó trabajar con 2 José Miguel Viñuela, siempre lo he dicho. Uno que de verdad estaba acá arriba y te ayudaba, y cuando obviamente caí en el abismo, entré en la desesperación,
está más irritable, ya no están las mismas ganas. Y, sí, yo, a mí me pasó. Y sabéis que ahí hizo un mea culpa, José. Pero sabéis que por lo que él hace, porque en este tiempo también, para los cabros, no sé, por ejemplo, que dieron la PSU y que les fue mal. De los fracasos uno puede sacar cosas buenas. Es que, por supuesto. Por supuesto, yo no estoy tan de acuerdo con Pati Maldonado sobre el perdón. Yo, ahí hay un tema con ella que yo no comparto absolutamente. Uno debe pedir perdón. Sí. Uno debe pedir perdón. No es menos persona. Porque ella habla como si ella fuera perfecta, como que todo lo que hace y no pasa a llevar a nadie. Uno tiene que pedir perdón a veces. Sí. Y muchas veces, por lo que uno se equivoca. Y para llegar a algún lugar uno debe equivocarse, pero a eso también tiene que pedir disculpas. Yo estoy súper de acuerdo con el José. También yo conocí al José en una etapa donde yo era muy pollo en la radio. La radio venía recién llegando, venía recién entrando, tenía 20 años. Y José estaba en su etapa de Mecano, de su éxito, pero también estaba viviendo un proceso súper difícil, que era la separación de su primera esposa. Fue complicado, fue difícil trabajar con él, pero él, a pesar de todo eso complicado y difícil, no fue una mala persona conmigo. Sí, tenía arranques de rabia, tenía mañoso. Arranques de tipo de cosas. Se ponía muy mañoso, pero fuera de eso también uno podía entender la situación en la que estaba viviendo. Pero pedir disculpas, está pidiendo un disculpa por el karma. Porque es el karma lo que a él, según él lo que habla, ¿no? Le niega una foto a una chica por tres veces, la tercera, o sea, le da la foto, la tercera vez que le va a pedir la chica esta foto, la chica se pone a llorar y después de él cree que todo lo que le sucedió después de eso malo tiene que ver con este encuentro, como que se te devuelve la cosa. Y me encanta que piense así, y todos debiésemos pensar así, que la vida es un karma constante. Uno debe ser una buena persona para recibir buenas cosas. Y ahí está, pues, el José Miguel Viñales está siendo una buena persona ahora y mira tú cómo lo tenemos. Súper bien, súper exitoso. ¿Y cómo ha cambiado su personalidad? Por supuesto, abismantemente, de como yo lo conocí antes a como lo conocí ahora, ha sido una persona completamente distinta. Yo estoy de acuerdo contigo con lo que dice eso del karma y el dharma. Voy a agregar el tema del dharma, que el karma es todo eso negativo que impacta en tu vida por cosas malas que has hecho, y el dharma es esa cuenta positiva que tiene que ver con tus buenos actos. Y el Kramer, el humorista, para que pero con respecto también, él menciona el tema del dharma, o sea, él menciona que él está hoy día haciendo eventos de beneficios por lo menos dos veces por semana. O sea, tiene una conciencia de que esas energías que uno tira al mundo se devuelven, se retribuyen, las energías buenas y las energías malas. Me parece bien este José Miguel Viñuela, y yo creo que se le está dando todo a su favor. Está contento. La vida se le está ofreciendo a granel y tiene que ver con eso, con que él está con una conciencia de lo que está haciendo, de que tiene una pantalla, una visibilidad, que tiene esa tribuna para poder ayudar. Entonces yo creo que también esa vibra de José Miguel, con todas las cosas malas que le pasaron, este tema de la estafa, este tema también de su hijo que tenía algunos problemas de salud. Entonces yo creo que todos esos temas también impactan en uno, tener que agradecer más a la vida cuando las cosas le salen bien. Tenemos un tuit de una fanática de la época de Mecano, mi querido Michael, para que se lo lea. Mira, Clau Rojo nos dice: yo fui a Mecano de público y Viñuela no era para nada simpático. Muchos salíamos decepcionados, incluso Pamela Díaz se lo dijo en La Divina Comida. Que esta fan haya cambiado algo en él es muy bueno. Su mea culpa lo sentí como que a muchos nos pidió perdón. Mira qué interesante, sí, qué dice Claudia, porque justamente, y ojalá lo estuviera viendo el José esto, porque efectivamente... Me llegaron fans de otras fanáticas de Mecano. Claro, lo vamos a ir leyendo. Por la época, para darse cuenta que todas las fanáticas se sintieron parte de este mea culpa. Efectivamente, en Mecano, el José tocó el cielo televisivamente. O sea, un programa que marcaba, picaba sobre los 50 puntos en horario de la tarde, que reunía a todo el mundo, en el fondo, era un fenómeno que no se había visto hace mucho tiempo, un fenómeno que no se volvió a ver, con Rojo, pero nunca con las cifras de Mecano. Entonces, y Jingo, ¿no? Jingo mucho menos, de hecho. Menos. Entonces me parece que, claro, él lo que dice en el fondo es: yo hoy día me estoy reencontrando con la humildad que perdí, con ese José que llegó a Mega, que partió este Mecano haciendo una sección chiquitita de concurso y que después empezó a tocar el éxito. Y eso lo puede ver el público, que está sintiendo el agradecimiento y ese perdón y lo están tomando como propio. Lo pueden ver las personas que han podido trabajar con José Miguel, como tú decías, o lo decía Roberto, con los dos José Miguel, con este un poquito más humilde, que es el que retomó ahora, y con el José Miguel que se creía el dueño del mundo. Me parece positivo. Ahora, es súper delgadito la línea entre pedir perdón por las cosas y no vivir sintiéndote culpable también. Yo creo que hay gente que tiene el otro extremo. O que sea, vive ¿tú crees sintiéndose que a eso se refería culpable. Quizás Pati Maldonado? A mí me da la sensación que Pati no lo decía en mal aspecto. Oye, de no hay que pedir perdón. A mí me da la sensación de que en el fondo era como... el perdón es una palabra súper grande y tiene que ser para algo de verdad muy importante. El José, sí, lo sintió así, perfecto, pero no hay que vivir culposo por la vida. Claro, es que por eso hay que pedir perdón. Pues yo creo, justamente para sacarse eso de adentro, y la gente se entusiasmó con nosotros. Bueno. Natalie, tenemos una amiga que nos cuenta su propia experiencia también. Vamos con esta experiencia
experiencia que es de Viviana Araya. Dice, yo estuve cerca de una persona que no me hizo bien. Cuando me alejé, pedí disculpas a muchas personas por mi soberbia. Aprendí a perdonarme, dice, y sobre todo aprender y entender que debía cambiar. Sin pensar que debo entregar o recibir, simplemente estar en paz. Viviana, una tremenda lección. Qué bueno que lo mencionó Michael Roldán dentro de Twitter. No era Michael. Ah, perdón. Bueno, Viviana, es una tremenda lección de vida lo que tú dices, porque hay gente que a veces te contamina, que te hace mal, que te hace tomar malas decisiones. No, y entonces, que trabajar con esa gente. Claramente, lo que te pasó a ti es una lección de vida, no dejarse contaminar y obviamente estar en paz, que es lo fundamental. Con respecto a lo que hablábamos de Patricia Maldonado, yo vi este capítulo cuando hablan de pedir perdón. ¿Ya? Y Patricia, en el capítulo, ¿no?, en la cuña, dice que ella sí ha pedido perdón, que de hecho ha pedido perdón dos veces en su vida. Una fue a Carla Constant y otra fue a una amiga de ella que ya falleció. Sí, ¿Y dijeron por qué? Mencionó algunas cosas, pero me acuerdo que se desarrolló más el tema de que le pedía perdón, que la quería, le dijo. De hecho, empaté y le dijo que a Carla Constant que la quería y que ella solamente le pide perdón a las personas que obviamente que ella quiere, que tiene un aprecio, que tiene un afecto, una valoración. Mira, yo... Interesante. Qué interesante lo que ella dice, ¿eh? Que tenemos distintas visiones del perdón todos y tenemos más personas que quieren contarnos sus propias experiencias, Roberto. Camilo VI dijo perdón. No, no, no. Ya. Francisco Javier dice, le pedí un saludo para proyectarlo en mi matrimonio hace 2 años y me lo grabó y envió sin problemas. ¡Hace 2 días, hombre! ¿Qué tweet están leyendo? Ah, perdón. Dios. Oye, perdón. El único... Se equivoca todos acá leyendo y el único que retalla a mí. Nunca envidioso. Me hemos equivocado. Una muy buena persona, Viñuela. Saludos a Roberto. Qué gran tweet el de Francisco. ¿Sabes qué? O sea, es verdad, y vuelvo a repetir. ¿Está curado este hombre? Es difícil. ¿Ustedes se acuerdan? Y hablando súper en serio, ¿se acuerdan difícil cuando...? Es difícil todos los procesos que vivió el José, porque el José era el número uno de Mega antes de firmar por TVN, que él dice, quiero tomar este salto de mi carrera porque quiero internacionalizar mi carrera, ser conocido afuera, y en el fondo también llega como, entre comillas, ¿te acuerdas de la frase que dijo? ¿Cómo? ¿Te acuerdas de la frase que dijo cuando se fue? Fue ¿cuál? Polémica. Llegó al Real Madrid. Era como, ahora estoy jugando como al Real Madrid. En el Real Madrid. Como en un equipo de primera. Bueno, Matías del Río dijo lo mismo. No sé si se acuerda cuando pasa de Chilevisión a TVN. Dice como, jugaba en X equipo y ahora estoy jugando en Colo-Colo o en el Real Madrid, creo que también dijo. Pero es difícil porque también iba a ocupar un cupo que había dejado Felipe Camiroaga. Hizo varias cosas y obviamente por circunstancias de la vida no resultó, no le fue bien y tuvo que tocar fondo. Y yo creo que todos en la vida nos va a tocar alguna vez tocar fondo, o ya tocamos fondo y vamos a aprender. O sea, acá en la vida se aprende así. Lamentablemente es una sociedad que muchas veces tenemos todo, pero queremos más. No sé si se entiende, como que nunca estamos agradecidos. Somos una sociedad exitista. Exacto, y como que no estamos agradecidos de lo que tenemos. Hay un tuit que lo lea la micro amarilla, el contaminador Michael Roldán. Tenemos el que quizás es el tuit del año. La micro amarilla, Michael Roldán. 2017, mi querido Michael, ¿y qué dice? ¿Qué es lo que dice? Siempre es bueno reconocer los errores. Punto a favor, intrusos la red. Javier Atoro, que nos escribe... Dice, vos no eres perfecto. Perfecto, no, gracias, perdón. Javier Atoro, por eso es el mejor tweet del año. Lo estoy leyendo yo, lo quiero. Gracias, a mis fans. Gracias. Tanta fanaticada que sacó un momento a otro. Se nos... Sí, como que él mismo se escribe finalmente. Tenía... Ando mal de la memoria. Porque sí, iba a decir algo para complementar lo tuyo, que yo sentía que era muy inteligente y se me olvidó por completo. Lo del José, de BN, cuando llega, no sé cómo. No, se me olvidó. Estábamos hablando completo de que la sociedad exitista, pues, la aprende de los errores. Es que, claro, somos una sociedad exitista porque en el fondo a todos, desde chicos, nos enseñan a buscar el éxito. A ti te enseñan que en el colegio te tiene que ir bien, que tienes que entrar a la universidad, que tienes que tener buenas notas. Nadie te enseña a que en la vida la meta es ser feliz. ¿Cachai? Sí, fíjate, desde chico te enseñan que la carrera, cuando eres hombre, la carrera de autito, tu auto tiene que llegar primero. Exacto. Éxito. No te enseñan a pasarlo bien con el juego. Y eso nos pasa en todo. Yo me quedé con un carrusel. A mí me da la sensación de que recién estas generaciones como que estamos tratando de cambiar estos temas, de no buscar solo el éxito y entender que a través de la felicidad uno, sí, llega al éxito. Oye, ¿y puedo agregar algo respecto a lo que tú dices? Era que bueno, tú lo comparabas como con una carrera. Hay mucha gente que lo compara como una lista de supermercado, que hay cosas que hay que cumplir en la vida, ¿cierto? Y yo creo que ese es el problema, que hay una estructura definida de cómo tienes que llegar a vivir para que te vaya bien,
¿cierto? Vivir bien. Y finalmente uno no necesariamente quiere cumplir con esas cosas. Uno puede desarrollar su vida como se le antoje sin cumplir la lista de supermercados que todos tienen. Y si la quieres cumplir, esa lista de supermercados es lo peor que Y si la quieres cumplir está muy bien, pero también a los otros hay que darle la libertad, no juzgarlos ni coartarles su libertad de vivir la vida como se les antoja. ¿Escuchaste, Roberto? Y porque las oportunidades hay que aprender a tomarlas cuando se presentan, chiquillos.